una noticia en Mañanas Blue. Que esa imagen de la cachetada al presidente de Francia puede ser una lección en tiempos de hostilidad y de polarización política. El gobierno del presidente Duque anuncia una transformación de la policía a raíz de las protestas del último mes y medio. Señor ministro de Defensa Diego Molano, ministro, bienvenido, muy buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo para usted, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes de Blue. Ministro, ¿cómo son los cambios efectivos en la policía? ¿Qué significa prioridad para el tema de derechos humanos? Néstor, los cambios de la transformación integral de la policía que ha dado instrucciones el presidente Duque se originan en cuatro acciones. Primero, una acción de transformación al interior del Ministerio de Defensa para reconvertir el viceministerio en el viceministerio que hoy tenemos, en el viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad, de modo que hay unas políticas relacionadas con la seguridad pública para dar mejor coordinación con la policía y con las autoridades locales para aplicar esas políticas, además de la creación de un observatorio de derechos humanos al interior del ministerio para hacer seguimiento a todos los temas de derechos humanos y fuerza pública desde el ministerio. En segundo término, un proyecto de ley de profesionalización está en discusión en el Congreso y que ha pedido el presidente Duque acelerar, que busca que los policías, todos, los patrulleros, los de nivel ejecutivo, los oficiales, se tienen competencias en uso de la fuerza, en procedimientos policiales, en derechos humanos y en servicio policial, de modo que tengamos mejores policías y su remuneración y sus bonificaciones y sus ascensos dependan de estas certificaciones en competencia. Pero ministro, eso, perdóneme allí, bonificaciones, ascensos, en la práctica, ¿quién va a vigilar esto? ¿Cómo va a ser el procedimiento de ahora en adelante? El proyecto de ley establecería cuáles son esos mecanismos de certificación de competencias y cada cuánto se deben presentar de forma que sean permanentes a lo largo de la vida profesional que presta su servicio. Y el tercer elemento de la reforma es un cambio en la estructura de la policía, de modo que haya una dirección de derechos humanos que dependa del director general, liderada por un civil experto en derechos humanos, y esa área, en conjunto con un área que se queda de certificación y competencias, haría que en todos los procesos de formación, tanto profesional como de capacitación, se den los desarrollos de competencias acompañados por entes académicos nacionales e internacionales. ¿Cómo se va a llamar esa persona que va a vigilar derechos humanos en la policía, ministro? Estamos en la estructuración de esa dirección y precisamente anunció el director de la policía que será un civil y que estamos en el proceso de definición. Aún no está definido, pero lo que se ha estipulado es que sea un civil y que pertenezca a el mundo académico y que pueda dar certificación y formación en este tema de derechos humanos. Sí, ¿será una especie de inspector civil en temas de derechos humanos? Será un funcionario que dirige el área de derechos humanos dentro de la policía. Sí. Pero sin ser policía, ministro, ¿cómo garantizar que se cumpla lo que él determine y lo que él designe? Si no está en la cadena de mando. Claro, él no es uniformado. ¿No queda al final como alguien consultivo o que no tiene mando sobre la tropa? No, porque aquí el tema de derechos humanos es transversal, se aplica en las certificaciones de competencias y va a depender directamente del director de la policía. Ministro, ¿el cambio de color de uniforme qué tiene que ver con el tema de derechos humanos? No, Néstor, es que aquí la reforma es integral y de fondo. Aquí tenemos una policía de 160.000 policías que es polifuncional, presta servicios en los temas de lucha contra el narcotráfico, en los temas de lucha contra el contrabando, en la protección de niñez y adolescencia. El cambio de uniforme se va a dar específicamente en los servicios de seguridad ciudadana, en los barrios y en las calles. Este cambio no solo obedece a una mera cambio en el color, sino un cambio de fondo en la relación con los ciudadanos. Mayor visibilidad en el nombre, mayor visibilidad en términos de la identificación, un código QR que tendrá cada policía en su uniforme, de modo que si alguien escanea puede identificar nombre, identificación, unidad a la que ha sido asignada, además de incorporación de mecanismos tecnológicos como las cámaras corporales para que se graben todas las operaciones y los operativos y procedimientos policiales, de modo que haya una permanente transparencia en el desarrollo de estos operativos, además de procedimientos y formación en el uso de las armas que correspondan allí donde lo tenga que hacer.
Ministro, ¿qué nos garantiza? Hemos oído mucho a lo largo de los años que se crean comisiones para reformar a la policía. Hemos oído y visto purgas al interior de la policía. ¿Qué nos garantiza o qué hace diferente eso, esto que ustedes están proponiendo hoy? ¿Qué nos garantiza que sí se haga realidad? Luz María, lo primero sea que hay una necesidad de hacer una transformación en la policía por voluntad del gobierno, por autonomía de la policía y por supuesto en estos momentos que han habido críticas para demostrar un mejoramiento, pero no significa que no tengamos una policía hoy que cumple estándares, que cumple procedimientos. Más de 40 millones de procedimientos policiales que cumple la policía al año en sus servicios policiales. Las investigaciones que se hacen sobre esos procedimientos policiales corresponden a menos del 1% de esos procedimientos policiales. Aquí tenemos una policía que en general tiene un adecuados procedimientos en sus operaciones, en su funcionamiento por más de 160 mil hombres. Es claro que es necesario mejorar, tenemos toda la disposición de mejorar, y estos cambios lo que buscan es dar más transparencia, incrementar las posibilidades de hacer seguimiento de esas competencias para que sean incorporadas en la evaluación permanente que se haga en esos temas sensibles, uso de la fuerza, derechos humanos, procedimientos policiales y, por supuesto, el tema de servicio al ciudadano. Especialmente esos cuatro temas serán los énfasis de esta reforma, además de la actualización del régimen disciplinario, que era otra preocupación que había respecto a los resultados de las investigaciones disciplinarias y que esos procedimientos tuvieran mayor celeridad. Pues se introduce una reforma también, que será otro proyecto de ley, en el régimen disciplinario para actualizarlo con respecto a 15 años que había sido expedido, de modo que se ha actualizado de acuerdo con los nuevos procedimientos, las nuevas estándares internacionales y también las nuevas sentencias o decisiones jurisprudiciales recientes. Ministro, le planteo una pregunta que ya le hicimos a la vicepresidenta, pero usted tiene el detalle de la misma. ¿Por qué no aceptar que la policía pase al Ministerio del Interior y deje de ser del Ministerio de Defensa? Porque primero tenemos una policía histórica para condiciones de Colombia muy diferente a otras policías del mundo, mientras que los otros policías del mundo tienen a veces organizaciones que están más relacionadas con las alcaldías o las gobernaciones descentralizadas. Por la historia de Colombia, pensamos la importancia de tener una policía unificada dentro del Ministerio de Defensa por las amenazas y aún graves problemas de seguridad que tenemos en el país. Es que no se nos puede olvidar que aquí tenemos una amenaza de narcotráfico y de grupos armados organizados que han amenazado la estabilidad de Colombia, y eso requiere aún un esfuerzo, sobre todo en estos momentos, combinado de campañas militares y policiales para poder vencer esas amenazas que tanto han afectado la estabilidad democrática en algunas regiones colombianas. Sí. Lo segundo, porque tenemos una policía que es polifuncional. Hoy tenemos una policía que cumple funciones en el narcotráfico, en la protección de infancia y adolescencia, en temas cibernéticos, en además en una policía que tiene lucha contra el contrabando, que tiene investigación, judicialización y también el servicio de seguridad ciudadana. Esta policía que hemos tirado hay que valorarla mucho, se distingue mucho en el mundo precisamente por esa capacidad polifuncional y que tiene que ver mucho con las funciones de defensa y seguridad también. Entonces, en esa medida hemos valorado siempre, y estudios que se hicieron en el 2015 ratifican la importancia de que la policía, con la amenaza que tenemos, esté en el Ministerio de Defensa. ¿Por qué hoy hay hombres dentro de la policía que violan derechos humanos? ¿Qué es lo que falla? Lo primero es una actuación irregular individual, pero no es una práctica sistemática, Ernesto. Aquí lo que tenemos No, pero es como tampoco todo es individual, ministro, porque no es uno. Han sido muchos casos ya comprobados. Supongo que ustedes han hecho un informe, han evaluado, han hecho un estudio de por qué pasan esos, cuando no son uno ni dos, sino son 100 o 200 o 300, así sean pocos, pasan muchos, ministro. Néstor, pero primero, pues, miremoslo en un contexto. Tenemos 160 mil hombres de la policía. Hay 56 mil hombres dispuestos, por ejemplo, en este momento para el acompañamiento de las manifestaciones pacíficas y para controlar los disturbios y la violencia que han surgido por parte de algunas organizaciones criminales o violentas en este periodo de tiempo. Sí, pero y eso no responde, ministro. Entonces, pues claro que responde, porque no puede
permitirse decir que es una práctica generalizada. Pero yo no he dicho, ministro, pero no me ponga palabras, ministro, en mi boca que yo no he dicho. No le estoy diciendo que es una práctica generalizada. Le estoy diciendo tampoco es uno, no es un tema individual. Son más de uno, dos, diez, cien, doscientos. Si son 160,000 hombres, ¿por qué esos 100 o 200, no sé cuántos hayan contado ustedes, cometen excesos y hay abuso demostrado individual de algunos hombres de la fuerza pública, de la policía, ministro? En todas las instituciones públicas se cometen abusos irregulares que deben ser investigados, y por eso es todo el proceso de mejora permanente que debe tener una institución pública, con todos los mecanismos de formación para prevenir, para que eso se dé, y si cuando se da, todos los mecanismos de judiciales y de investigación internos y externos para garantizar que eso no se vuelva a repetir. Y eso es lo que se ha venido haciendo en la policía. Somos seres humanos, perfectibles siempre, somos funcionarios que cometen errores cuando se dan ese tipo de hechos, y lo que tienen que tener esos instrumentos para evitar que se dé a través de la formación, el seguimiento del control, y cuando se dé, que se apliquen las sanciones necesarias. Esos mecanismos están instaurados en la policía, y por supuesto, cuando se encuentran este tipo de errores, hay que hacer mecanismos de mejora como los que se han planteado y como los que se han venido haciendo. Y por supuesto, trabajamos siempre por tener mejores funcionarios públicos y mejores entidades públicas para que sirvan mejor a los colombianos, y que ese tipo de errores que se cometan o fallas individuales, por supuesto, sean judicializadas y que se dé garantía de justicia para que no haya repetición. Ministro, tal vez lo más controvertido en todo este tema es el ESMAD, el funcionamiento del ESMAD. En la reforma que están proponiendo, ¿qué cambiaría? Lo primero es que estas certificaciones de competencia aplican al ESMAD también, uso de la fuerza, certificaciones de competencia en derechos humanos, y también el caso particular de procedimientos policiales. Yo diría que aquí uno de los que se ha dado más discusión en esto. Ministro. Ministro, se está cortando, es el ministro de Defensa, Diego Molano, hablando de los cambios de la reforma a la policía que van más allá del cambio de uniforme. ¿Lo perdí? ¿Se fue el ministro? Okay. Se fue el ministro, sí. Bueno, se le fue la onda. Desafortunadamente se le fue la señal al ministro. ¿Sabe qué? Diego Molano, señor. No entiendo muy bien lo del cambio de uniforme, Néstor. Es decir, no sabemos, porque tampoco nos han contado cuánto le vale esto al Estado colombiano, pero cambiar los uniformes de 160,000 hombres y mujeres de la policía no debe ser barato. Pero además, eso tampoco, pero ya lo habían anunciado. Felipe, eso no es nuevo. Ya lo habían anunciado. Lo había dicho el general Vargas hace como un mes. Sí, aquí ya habíamos hablado con el general Vargas de eso, sí. Pero no sé, no entiendo muy bien por qué un uniforme azul va a acercar más al policía, al ciudadano. Felipe, yo creo que le quita la característica del uniforme verde, esas asociado que, de los militares, asociado al ejército, asociado, sí, claro, al tema militar. Exactamente. Más los civil. Uniformes se cambian cada año, ¿no? De todas maneras, cada año les vuelven y les renuevan dotación. Cambiar de color. Pero me parece importante, porque es que los policías van a tener permanentemente una cámara en su cuerpo mostrando, y no la pueden apagar. Es decir, si un policía hace algo indebido, es muy fácil que la cámara que tiene en su uniforme. Me dicen desde el gobierno que no va a tener un costo adicional, porque, como dice Luz María, periódicamente se renuevan los uniformes de los policías y va a cambiar del verde, pues, del verde. Esa propuesta de cambio, esa propuesta de cambio de color es del general Naranjo, ¿no, Néstor? Creo que está el ministro, Héctor. Discúlpeme, a ver si hago un último esfuerzo. Ministro, ¿me escucha? Néstor, perfecto. Bueno, ministro, le estaba respondiendo usted a Luz María sobre el tema controvertido del ESMAD, que ha estado en el ojo de la tormenta. En el caso del ESMAD, estaba poniendo el ejemplo Luz María, que claro que hará parte de la transformación integral, sobre todo en la certificación de competencias de uso de la fuerza, de procedimientos policiales, de derechos humanos y de servicio de policía, que son los cuatro énfasis en las competencias que se quiere profundizar y desarrollar en cada uno de la policía. En el caso, iba a poner un ejemplo especial, sí. Mire lo que ha sucedido en este periodo de tiempo. El ESMAD interviene no para controlar protestas pacíficas, porque esas se acompañan, como es el deber, es cuando se presentan disturbios, violencia o amenazas que afecten derechos de los otros colombianos. Y en ningún caso el ESMAD utiliza armas de fuego. Ninguno de los que salen o acompañar la protesta
o controlar disturbios tiene armas de fuego. Se han presentado casos que están en investigación de afectaciones a terceros o a civiles que han estado, pero ninguno de ellos ha debido suceder. Eso ha sucedido es por el nivel de violencia que ha habido después de las manifestaciones, que no lo cometen los manifestantes pacíficos, a quienes respetamos y vemos garantía de protección. Lo cometen los violentos, los vándalos, los criminales que han afectado con destrucción de sistemas de transporte público, a establecimientos comerciales, con interrupción o bloqueo de vías, y ese es donde debe actuar la policía. Ninguno de las actuaciones, por ejemplo, que tengan que ver con uso de armas de fuego tiene que ver con el ESMAD, porque esas se han dado con otros servicios policiales. Cuando se salen a los barrios, atacan un CAI o ahí hay un disturbio y ahí hay un cuerpo que pertenece a un CAI y ahí ellos sí están armados. Aquí cuando se han sucedido ese tipo de hechos, pues tienen que ser investigados, pero no es el ESMAD, por ejemplo, el que utiliza armas de fuego. Entonces los procedimientos policiales tienen que ser absolutamente claros de qué hace el ESMAD, que van a ser reforzados, y qué hacen los otros policías que prestan, por ejemplo, el servicio de vigilancia en el CAI, que sí están armados, y cuando suceden este tipo de disturbios, cómo tienen que tener y actuar con procedimientos policiales claros. Ministro, me dicen aquí algunos oyentes que suele pasar cuando hay refregas, cuando hay enfrentamientos con la policía, y desafortunadamente son frecuentes, los policías se tapan el número de identificación. No sé si sea cierto, pero es uno de los mitos, que no se dejan identificar. ¿Eso cambia con la nueva policía, con el cambio de uniforme, con el cambio visual de la policía? Mejora notoriamente, primero, porque no es solo el cambio de color, sino la identificación de la placa, el nombre y adicionalmente un código QR que puede escanear cualquier ciudadano para identificar el nombre, la asignación, a qué unidad está ese policía, pero además tendrían también las cámaras corporales para que queden grabados todos los procedimientos policiales, como son últimos estándares internacionales que están siendo implementados. ¿Los policías van a ir con código QR? Exactamente, tendrían un código QR en el uniforme que al ser escaneado pueden identificar nombre y asignación a qué unidad pertenece. ¿Y yo lo escaneo como se escanea una carta en un restaurante, más o menos? Podría el ciudadano hacer eso si tiene la disposición y el mecanismo para hacerlo. ¿Pero podrían ocultarlo, ministro? Porque hoy las quejas de algunos ciudadanos es que algunos policías voltean el chaleco, no permiten ver el número de identificación. ¿Qué hace que en esta oportunidad con los nuevos uniformes no puedan ocultar ese número de identificación o el código QR? Lo primero es que la certificación de competencias y la formación debería llegar a que eso, si se llega a dar un caso individual, pues no suceda, porque los procedimientos policiales son claros. ¿Recuerde usted cuando uno veía las películas de actuación de algunos policías en esas películas, pues, que eran claros cuando usted dice, mire, se identifica, dice, por favor, toque la... Ministro, una última pregunta. ¿Los 160 mil policías van a llevar cámara? Ministro. No, ya está por la circunvalar bajando por la calle 17. O está entrando a su oficina en el CAN, que eso es otro hueco negro. Es otro agujero, sí, señor. Bueno, hablando, lo importante es el ministro Héctor intentando una explicación, una respuesta del gobierno a las denuncias de que hay policías que abusan de su uniforme. Pero a propósito, tema de derechos humanos. A propósito de los uniformes, Néstor, le iba a decir antes de que volviera el ministro que esa es una idea más o menos antigua que lideró mucho el general Naranjo. El general Naranjo quería cambiar también el color del uniforme de la policía, aunque tal vez, si yo no recuerdo mal, él proponía que fuera caqui y no azul, y que incluso en algunos lugares cálidos la policía fuera con eso que el padre Linero llamaría mochos, es decir, que fueran con pantalones cortos y no con pantalones largos para que estuvieran más cómodos en su actuación. Y claro, a todo esto se le ha ido sofisticando unas propuestas que, por ejemplo, lo de la cámara, sé que pero lo bueno, propuso con insistencia la Defensoría del Pueblo. Héctor, perdóneme un segundo, que está el ministro ahí. Ministro, le preguntaba si los 160 mil policías de Colombia, ¿todos van a tener cámara? No, específicamente los que prestan servicios de seguridad ciudadana. Recuerde que dentro de los 160 mil hay varios servicios, el de lucha contra el narcotráfico, los ENCAR, los de la policía de control de contrabando, los de infancia y adolescencia. Es el cambio en el uniforme y los procedimientos de usos tecnológicos son para los que prestan de servicio a la ciudadanía. ¿Los del ESMAD van a tener cámara?
El SMAT tiene cámaras. De hecho, nosotros en este periodo, después del 28 de abril, comenzamos a filmar y a proyectar por redes sociales los procedimientos del SMAT. Se está haciendo en cuatro ciudades: en Bogotá, Medellín, en Cali en Bucaramanga, como un mecanismo de transparencia. Vale. Ministro, si me acepta una última pregunta, se la quieren hacer desde Cali, en donde hay una noticia que tiene que ver con un policía. Hugo Mario. Tiene que ver con el caso del patrullero de la policía Andrés Rincón Martínez. El cadáver de este policía apareció hace algunas horas en el río Cauca, a 9 kilómetros de Cali. Había sido reportado su desaparición el pasado 3 de junio. Ministro, ¿qué sabe usted sobre este caso y qué relación tendría este crimen con el bloqueo del puente del Paso del Comercio en el norte de Cali? Desafortunadamente lo había yo anunciado ya, porque por información de inteligencia el viernes pasado conocimos que el patrullero Carlos Rincón había sido ultimado en el punto de bloqueo del puente del Comercio. Se habían hallado ya su moto incinerada, él estaba en ese momento de descanso, y se halló allí en el punto de bloqueo del puente del Comercio cuando intervino la policía para liberar ese punto de bloqueo. Se halló su moto incinerada. Por información de inteligencia, presuntamente se conocía información de que había sido asesinado y arrojado al río Cauca. Se iniciaron los procedimientos de búsqueda y lo encontraron su cuerpo ayer. Está precisamente haciéndose los actos urgentes con la fiscalía. Es un hecho lamentable, repudiable, que en un punto de bloqueo como el del puente del Comercio hubieran asesinado a un patrullero. Lamentablemente sucedió este hecho, y por eso esperamos que actúe de forma contundente la justicia y que no quede, por supuesto, en impunidad el asesinato de un patrullero que ni siquiera estaba prestando su servicio policial, sino estaba descanso. ¿Y saben quién lo mató, ministro? Estamos en los procesos de investigación, hay una información de inteligencia relacionada al respecto, y está nuestra policía en coordinación con la fiscalía haciendo las investigaciones que corresponden. Pero es decir, ¿lo mataron los que estaban en los bloqueos en la primera línea? Al interior de los puntos de bloqueo, eso sucedió presuntamente al interior del punto de bloqueo que se daba allí en el puente del Comercio. Lo que pasa es que ese punto de bloqueo tenía casi una extensión de 1 kilómetro, fue levantado por la Policía Nacional el pasado viernes, y en ese ejercicio de desbloqueo se encontró su moto incinerada, y allí inició el proceso de búsqueda del cuerpo del patrullero que fue hallado ayer en la noche. Efectivamente, lo está tuiteando también el presidente Duque esta mañana, es una de las noticias del momento. Gracias, ministro, por aceptar esta invitación. Néstor, muchas gracias. Y a propósito de bloqueos, vamos bien en los bloqueos, en desbloquear. Nos quedan 8 vías principales en nuestra fuerza pública, y el trabajo de todo el gobierno nacional sigue avanzando para dar garantía de libertad a Colombia de esos bloqueos que tanto afectaron. Hemos avanzado muy bien, y quiero agradecerle a la fuerza pública y particularmente a nuestros soldados y policías que han avanzado en ese trabajo fundamental en todos los rincones del país, pero especialmente en el suroccidente. Pero usted vio lo de anoche de los bloqueos, ministro. Unos muchachos, poquitos, bloquean la entrada por Suacha, inclusive la autopista norte, bloquean diferentes puntos de Bogotá en plena operación retorno. Ministro, ¿por qué? Eso es un fenómeno que no podemos permitir, Néstor. Los bloqueos son un delito, y no puede ser que cualquier persona en un momento determinado tome la práctica de hacer un bloqueo para hacer un reclamo. Por eso es tan importante la decisión que toda la sociedad condene los bloqueos. Los bloqueos no están estipulados en la Constitución como un mecanismo de manifestación pacífica. Son un delito, afectan derechos de terceros. En el caso de Suacha, el reclamo principal es por un tema de actualización catastral, pero eso no puede permitirse que salgan a bloquear la posibilidad del resto de colombianos que vienen hacia Bogotá queden bloqueados en esa vía. Allí actúa nuestra fuerza pública, se buscan mecanismos alternativos de vías alternas, pero no puede seguir esta práctica de que cualquier persona considere que puede bloquear una vía principal afectando de derechos del resto de los colombianos. Gracias, ministro. Feliz día. Muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio.